Aquí, mientras ustedes estaban allá, yo le puse amarillito a la piedrita para que se nos vaya secando, para ver si alcanzamos a trabajar hoy nuestra piedrita. Y si no, no hay problema. La dejo y mañana continúo. Y ya mañana recuerden las botellas plásticas, tenerlas listas. Cualquier tipo de botella, porque vamos a trabajar varias cositas. Recuerden tener pegantes, silicona, palitos de pincho, todas esas cositas mañana listas, porque vamos a trabajar varias cositas. Si ustedes tienen telas de pepitas, de romboys o cositas, telas estampaditas bien lindas, también alístenlas, y colbón y un pincel, ¿listo? Bueno, yo acá ya terminé de colocarle el amarillito, estaba dándole la manito a ver si se nos seca, ¿vale? Listo, ahí tengo. Entonces ya aquí voy con esta partecita y vamos en la parte del azul que vamos a rellenar. Entonces por acá nos vamos con el azulito. Mire, antes de que se me olvide, mamitas, ustedes no necesitan comprar una pintura costosa para trabajar las piedritas. Ustedes pueden comprar un vinilo común y corriente en cualquier sitio, en cualquier taller. Ese vinilo les vale 1,000 pesos. Es verdad, 1,000 pesos. Entonces, ese lo pueden comprar para trabajarlo. Así que no se preocupen por ir a comprar pinturas costosas. Mira, acá nos vamos con esta partecita. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a rellenar nuestro ojito. Míralo. Vea. Ya lo tenemos con el color azul. Ahora nos vamos a una pizquita de negro. Antes de secarse, buscamos negro, pero ese sí tiene que ser un negro gruesito. Donde se me fue mi negrito, mi chocolatico. Por aquí, ¿dónde está? Mírelo aquí. Bueno, un saludo muy especial a Palmas del Socorro, fieles televidentes por internet, porque a veces no les salen. Recuerde que vamos a estar en El Paso TV transmitiendo, ya les estaré comentando el horario. Vamos a hacer una pequeña entrevista para hablar un poquito de lo que ustedes quieren aprender. También vamos a estar reuniéndonos en la vereda Barondo, donde vamos a dictar unos seminarios totalmente gratis, porque ustedes van a conseguir los materiales allí, que se los pueden conseguir allí en la finquita y no tienen problema. Cualquier material está en nuestros árboles, porque vamos a trabajar reciclaje, vamos a trabajar tejido de canastos, tejido de sombreros, cosas que ustedes tengan en casa y que no, pues en la finquita, y no tengan que ir a comprar cosas costosas. Entonces de eso se trata. Mire, aquí ya le coloqué el azul, el negro, estoy montándolo sobre los colores antes de secar porque, ¡ay! Acabo de embarrarla, pero no importa, ahorita lo limpiamos. Antes de secar, ¿por qué? Porque no tengo mucho tiempo. Yo por aquí tengo mi spot. Cuando a ustedes se les ensucie la piedrita, humedecen un trapito limpio y hacen esto. Listo, ya. Quedó limpia. ¿Vieron? No pasa nada. Entonces ahora nos vamos a cerrar la parte del contorno de los ojos. Recuerden que tiene que estar líquida la pintura. Ya ustedes deciden si le hacen los ojos coquetos o seriecitos. Miren. ¿Vieron? Entonces le podemos sacar por acá unas pequeñas pestañas. Y acá arriba nos vamos con otras pequeñas pestañas. Bueno, yo digo pequeñas, pero yo soy muy coqueta con mis pestañas. Ustedes ya saben, ¿no? Ahí vamos, ahora nos vamos al otro lado. De igual manera, agarramos y hacemos esto aquí. Cargamos nuestro pincel. Y vamos delineando. ¿Vieron que yo apoyo mi mano? Me ayudo apoyándola con mi otra mano y también con la mesa para que no me tiemble la mano. Porque a veces nosotros temblamos es porque no tenemos un apoyo. Recuerden que nuestra manita, al estar al aire, ella tiembla. Ahí ustedes deciden qué tantas pestañas. Voy a darle vuelta aquí para que ustedes puedan ver por aquí. Mira lo que voy a hacer. Entonces las pestañitas siempre salen de la base, recuerden. Miren. ¿Vieron? Ahí van. Ahora nos vamos a delinear nuestra boca. Por acá voy a dejarla así para que la puedan ver. Sí, ahí la pueden ver perfecto. Perfecto. Miren, ahí por ejemplo se me acabó la pintura. Simplemente agarro e inicio otra vez desde aquí. Ya. Ahora aquí vamos a dar la vueltita así, vamos pasando el pincel y ya. ¿Vieron?
ya tengo delineada. Tomamos un tricito de blanco y le hacemos esto. Ya. Ahora voy a lavar aquí. Mira, recuerdan que delinear los ojos es muy importante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre hago esto. Cuando ya he terminado, agarro y delineo la parte de aquí. ¿Vieron? Que de una vez le da un toque diferente. Bueno, aquí. Ahora vengo aquí. Hago esto. Y hago esto. ¿Vieron? Ahí vamos. Divina nos está quedando. Bueno, yo voy a estirar por aquí porque ya se me recogieron las servilletas. Acá ya. Ahora voy a tomar un poco de pintura negra acá y voy a hacer esta mezcla. Negro, mírenlo, porque voy a delinear el cabello. Mira. Esto es muy artesanal. Recuerden, tiene que estar la pintura un poco líquida. Cuando ustedes estén trabajando, tienen que hacer esto. ¿Vieron? Quedó perfecto. No hay problema. Mira, nos da espacio para delinear. Entonces, ahora me voy a delinear. Mira, vamos a hacer esto. Wow, 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 wow. ¿Vieron? Ahora acá sí. Por acá nos vamos a hacer esto. Bueno, aquí arrancamos y hacemos esto. Por acá hacemos esto. Así, ¿vieron? Y ahora nos vamos a sacar cabellos. Imaginemos que esta es la parte central del cabello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con nuestro pincel. A mí me encanta. Yo me entretengo pintando, cacharreando, de todo un poco allí en casa. Entonces, mira, por acá vamos a sacar así, 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 más delgaditos. Igual por acá. ¿Vean? Bueno. Ahí ya vamos con una parte, ¿vieron? Ahora nos vamos al otro lado. ¿Yo todavía tengo tiempito? Sí. Entonces, vamos a hacer esto, 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 esto. Pueden pintar el cabello del color de mamita. Si mamita tiene el cabello rojizo, se lo pintamos rojizo, amarillo, negro, marrón. Nosotros miramos el cabello de mamita y lo vamos a pintar de acuerdo al cabello que ella tenga, como para que se vea muy original. Si mamita tiene los ojos amarillos, negros, azules. Tratamos de hacer como mamita tenga su carita, ¿vieron? Para que se parezca bastante. Ya teniendo la lista ahí, ahora nos vamos a los rubores. Si no tenemos un rubor, tomamos una espuma y la untamos de pintura roja, la limpiamos y ya. Si no, los rubores que mamita tenga por allí que ya desecha, que no utiliza o de pronto que no le haya gustado porque estaba muy fuerte el tono, con todos estos rubores nos sirven para nosotros pintar. Yo tengo por aquí de todo, mire estas brochitas. Y si no tienen brochita, mire lo que van a hacer. Van a hacer con un trapito una bolita, ¿vieron? Así. Y vamos a untar. Mire, y vamos a descargar. Recuerda que tenemos que descargar porque si no nos va a quedar recachetona. Entonces, mira, y ahora nos vamos a colocarle el rubor. Mira. ¿Vieron? Tan hermosa, ¿no? Ahí vamos cacharreando, miramos que ya esté bien seco para que no se nos vaya a manchar la piedrita, porque a veces yo la trabajo un poco húmeda y sobre todo hoy que se me olvidó traer mi secador, mi ayudante número uno. Bueno, ya teniendo ahí listo, podemos hacerle unas pequeñas sombras. Mira, vamos a utilizar este tono o ustedes con pintura marrón común y corriente van a hacer esto. Oh, casi no nos pinta esto. Vamos a utilizar esta con esta. Vamos a ver. Perfecto. Mira. Vamos a sacar esta sombra. ¿Sí vieron que ahí se nota de una vez? Perfecto. Y vamos a hacer esta sombra así. Por acá ya está mojadito, entonces no puedo trabajar mucho. Mira. Listo. ¡Ay, qué bonita! Me encanta cómo ha quedado nuestra piedra el día de hoy, mira. Entonces, ahí tienen ustedes la piedrita hermosa para que la regalen a mamita. Dígame si mamita no se siente feliz con este regalo. ¡Ay, claro que sí! Incluso yo no creo ni que la utilice para trancar la puerta porque quedó tan hermosa que le dirá, ¡ay, cómo la voy a dejar en el piso! Bueno, después de que la tengan pintada, yo voy a traer un sellador, si Dios quiere, el día de mañana y les voy a enseñar cómo sellarla para que quede totalmente brillante. Bueno, ¿tenemos tiempo? Sí. Para ver si continúa haciendo otra. Ah, perfecto. Tenemos todavía tiempito. Entonces, mira, con la piedrita verde, yo digo tenemos tiempo porque no estoy viendo mi reloj.
Bueno, listo. Aquí, con esta piedrita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un poquito, por aquí tengo mis pinceles. Si no la alcanzamos a terminar hoy, mañana la hacemos, así que no se preocupen. Bueno, vamos a buscar un pincel redondo, gruesito. Por acá lo tengo. Mira, este me sirve, es cuadradito, pero no tiene problema. Vamos a utilizar un color amarillo para acá. Recuerden lo que les dije. Mira, acá. Estoy aplicando la gruesa para que me cubra. Miren. Aquí. Listo. Estos regalos para mamita, ella va a quedar feliz porque, imagínate, hijos artistas, profesoras, muy pendientes del Mundo Mágico de Anabel, donde vamos a estar trabajando todos los regalitos para mamita todos estos días, para que los niños tengan que darle a mamita el Día de la Madre, sin necesidad de ponerse a buscar dinero o a pedir dinero donde no, sino simplemente ellos van a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, ya tengo esto aquí, voy a utilizar blanco y voy a colocar aquí uno, aquí dos, aquí tres, cuatro y cinco. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Damos la vueltita aquí y regresamos aquí. Vamos a llegar donde está nuestro color amarillo. Igualmente aquí, damos la vueltita y aquí. Igualmente aquí, damos la vueltita y aquí. Los punticos que puse son los guías, ¿no? Igualmente aquí, churrún. Recuerden, las pinturas no son especiales, no son pinturas costosas, son pinturas común y corriente, vinilos de pintar pared, para esto sirven esos. Mira. ¿Ya? Ahí tenemos. Perfecto. Entonces, mira, acá voy a tratar de entrar aquí un poquito más, aquí voy a entrar así un poquito y aquí así. ¿Vieron? Ya tengo listo. Entonces, ahora mire lo que vamos a hacer. Con amarillo, aquí arriba, voy a hacer esto. Un puntico aquí, otro puntico aquí y otro aquí, por aquí. Mira, entonces voy a hacer esto. ¡Nión! Como una bolita. ¿Vieron? Y aquí la otra bolita. ¿Vieron? Ya tengo ahí dos bolitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar. Por aquí está. Sí, ahí se ve perfecto. Voy a buscar pintura blanca aquí. Y vamos a hacer una pequeña bolita así. ¿Vieron? Por acá. Otra pequeña bolita por acá. Mírenla. Y ahora nos vamos a agarrarla acá y vamos a hacer la otra bolita acá. Mire, por acá tiene que salir nuestra bolita. ¿Vieron? Acá va esa. Y aquí voy a sacar mi otra bolita, para que nos queden en los dos lados trabajaditas. ¿Vieron? Entonces, ahí ya tengo las bolitas. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ja, ja! Adivinen qué vamos a hacer. Vamos a buscar nuestro pincel liner, que lo tenemos por aquí. Mira. Entonces, vamos a empezar a hacer las separaciones. ¿Adivinen qué vamos a hacer? ¡Ajá! Por acá vamos dando la vueltita. Bueno, ahí está un poquito mojadito, pero bueno. Por acá, listo. Y por acá vamos a dar la vueltita. Por acá la otra vueltita. ¿Vieron? Ahí vamos cacharreando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Con pinturita negra vamos a sacar una línea acá. Otra línea acá y otra línea acá. ¿Ya vieron qué estoy haciendo? Claro que sí, ya se dieron cuenta. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Un puntito acá, otro puntito acá y vamos a buscar pintura más delgada
Recuerden, si se engruesa, la vamos humedeciendo el pincel y vamos a sacar. Sí, ahí me están viendo perfecto, sí. ¿Vieron? Ya lo que vamos haciendo. Ahora voy a dar la vuelta aquí para hacer esto. ¿Vieron? Con la cola del pincel voy a poner una bolita aquí. Y otra bolita aquí. Y ahora sigo. Mira, con el pincelito aquí vamos a hacer esto aquí. Aquí vamos a darle otra vueltita. ¿Vieron? Aquí vamos a sacar unas pequeñas cositas así. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a delinearlo. Por aquí estoy sin apoyar mi brazo y me tiembla un poco. Bueno, ahí. Y ahora salimos acá de nuevo. Damos la vueltita aquí. Y hacemos las pequeñas muesquitas ahí. ¿Sí vieron qué hice? Una abejita. Ya tenemos lista nuestra abejita. Le vamos a colocar una pequeña naricita aquí. Ya se nos secó el pincel. Aquí, perfecto. Ahí ya tenemos nuestra abejita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos aquí a este pedacito, vamos a delinearlo. Si nosotros queremos, delineamos la florecita. Si no, no la delineamos. Ya cada cual decide, ¿no? Yo voy a pegarle una pequeña moteadita al céntrico. Mira, yo por aquí tengo esos pinceles que se abren así muy feos. Entonces tomo, puede ser el color, este marroncito, lo unto sin mojar el pincel, porque si lo voy a mojar, no me va a dar lo que yo voy a hacer. Y mire lo que hago. Una pequeña moteadita, ¿listo? Ahí, ya puedo entrar aquí, hacerle una pequeña moteadita acá. Y ahora yo puedo delinear los pétalos si deseo con el tono que quiera, cualquiera de los tonos. Imaginémonos que los voy a delinear con un azul, aquí lo tengo. Voy a, recuerden que tienen que humedecer siempre el pincel para que la pintura nos quede aguada, si no, no nos deja trabajar, no nos deja delinear, ¿listo? Entonces mira, ahora qué vamos a hacer, voy a empezar a delinear mis pétalos. Por acá y saco unas rayitas. Voy a delinear el de acá. Por acá lo delineo y saco unas rayitas. Todos los pueden delinear si ustedes desean, ¿no? Recuerden, bueno, por aquí no tengo muy apoyada mi mano, entonces me trata a temblar. Por acá, le hacen unos pequeños rastrillos. Y vuelve y hacemos acá lo mismo. Pueden hacer líneas gruesas, líneas delgadas, ahí ustedes deciden cómo lo trabajan, ¿no? Mira, acá ya viene muy cargado, entonces voy a hacer esto. Acá, ¿vieron? Saco acá y miren, ¿vieron cómo va quedando la florecita? Pues es una piedrita, ¿no? En sí, pero mire cómo va quedando de hermosa. Este regalo para mamita, mamita va a quedar muy feliz con nuestro regalo. Ahora vamos a hacerle un pequeño delineado, si nosotros deseamos, a la parte de aquí, podemos utilizar el marroncito que utilizamos para motear, pero ya lo trabajamos aguado, ¿no? Mira. ¿Vieron? Perfecto. Si nosotros queremos, le damos detalles de lo que queramos, punticos, cualquier cosita que ustedes deseen, le pueden hacer. Yo voy a trabajar unos punticos con este color divino. Mira, a la abejita nos falta hacerle los cacheticos. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes YouTube, El Mundo Mágico de Anabel, en el Facebook Anabel Country, darle like, porque entre más like nos den, nosotros más espacio tenemos para subir nuestros programas y hacerlos en vivo. Y nos vemos como siempre aquí en nuestro canal, en el mismo horario de 9 a 10 de la mañana. Y aquí tenemos nuestra piedrita. Bueno, amigas, aquí les dejo. Espero les haya gustado el programa de hoy. Muy creativo para ustedes y con poca inversión. Como siempre, su amiga Anabel aquí sirviéndoles. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abracito y un feliz día para todos. ¡Muah!